aquí estamos hablando de, estamos en un inicio de administración donde recibimos en caja 15 mil pesos y de acuerdo a lo último que acabamos de recibir de la acta última de Cabildo, donde se reconoce un adeudo con proveedores de muchos millones de pesos. Entonces, nadie está obligado a lo imposible. Por supuesto que puede haber presupuestos estimados en un presupuesto de egresos, como él se señala, claro. Todos los ayuntamientos es un presupuesto que mismo nosotros asignamos, como también aclarar que desde el primer día los regidores y un servidor y el tesorero optamos precisamente por modificar ese presupuesto de egresos para reducirnos el sueldo 15% para resolver las necesidades que tiene el propio ayuntamiento, y pues en eso estamos en un tema de reestructuración. Entonces, pues si él me dijera de qué árbol saco el dinero, y como si la situación fuera tan sencilla, pues uno hace lo pertinente, y lo pertinente es hacer las cosas como se deben. Entonces, se han solventado las necesidades del DIF con el propio, incluso propio personal. Lo que yo primeramente invitaría a la ciudadanía antes de que emita un juicio es que conozca a fondo cómo funciona un DIF. Reciben un presupuesto ajustado en el sentido de que no tiene una recaudación propia o muy limitada recaudación propia. Eso hace que sea complicada alguna operación de una OPD como es el DIF. Incluso ayer mismo personal del ayuntamiento ayuda en la descarga de despensas. Eso no ha sucedido solamente con nosotros, sucede en todas las administraciones. Incluso hay personal como el chofer, como el psicólogo, que dependen directamente de la nómina del municipio en virtud de que su presupuesto es insuficiente. Entonces, hablar de suficiencia e insuficiencia, si estamos hablando de un término que no es objetivo. O sea, hablar de objetividad es que sí se han entregado recursos. Te mentiría si te digo el dato exacto, pero te puedo asegurar que la nómina se ha solventado, los gastos corrientes han sido solventados, y si por alguna situación no se ha solventado es porque probablemente no se ha requerido el recurso de la manera indicada. Entonces, creo que en esto tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos parados. Yo veo un sistema DIF que está haciendo una función noble, pues no merece un punto de crítica en contra. Un saludo. Perfecto. También nos estaba comentando Walter que él está fungiendo como director del DIF desde el 1 de octubre que se le tomó protesta ante Cabildo. Y en todo ese tiempo, que es un mes 10 días, le ha expresado que no ha funcionado ahora sí que el DIF. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto de esto? Bueno, no sé, es que el término función es, vuelvo a decirlo, es subjetivo. Okay. No es objetivo. Si hablamos de función, pues se han entregado despensas, se han hecho gestiones. Uh-huh. Y afortunadamente mi esposa ha hecho una gran labor con la ciudadanía, que incluso es público el apoyo de muchas personas que han hecho llegar apoyos de pañales, de leche, muchas cosas, y que si no fuera por la función de mi esposa de intervenir en esa gestión, créanme lo que se hubiese visto complicado respecto a que si funge desde el primer día, precisamente yo se lo comenté en algún momento. Ese decreto establece cómo se debe de integrar el DIF, cómo debe de funcionar. Si bien es cierto, el primer día por alguna omisión, por supuesto que somos un gobierno humano, no somos un gobierno que pretende crear arbitrariedades. En uno de los puntos se estableció la toma de protesta del director y la presidenta, cuando en realidad esa es una función del patronato, y que quede muy claro, es una función del patronato. Entonces, por supuesto que en la siguiente sesión de Cabildo, como él lo mencionó,
se va a proponer la eliminación de ese punto y de ese punto de acuerdo. ¿Para qué? Para no generar lagunas o alguna contravención. Esa es la realidad. El nombramiento lo otorga el patronato. Entonces, yo no conozco el nombramiento del patronato. Sí hubo una toma de protesta, pero por supuesto, como un ayuntamiento responsable, sí, vamos a hacer la remoción de ese punto. Ok, ahora... Y ahora, solamente recalcar la ciudadanía que es un puesto de confianza, no es un puesto de elección popular, como lo marca los puestos de confianza, pues cuando se pierde la confianza, eso lo dejo a la ciudadanía que nos dé su punto de vista, si se pierde o no la confianza por una situación de esta naturaleza, ¿no? En el sentido de que se brinda una confianza y pues considero que la puerta está abierta aquí todo el tiempo para platicar y para dialogar. Él hablaba en torno de que, por ejemplo, pagó la luz de su bolsillo. ¿Es cierto estos asuntos? Bueno, yo hasta donde tengo entendido, el día viernes, si no mal recuerdo, a la 1:30 mandó a una persona a que tenía que pagar ese día 9,000 pesos o algo así. Estuve enterado de luz. Digo, alguien que funge con tal formalidad, pues creo que la ciudadanía debe estar enterada que nosotros no podemos disponer de los recursos a discreción. Y eso hemos tratado de garantizar, que en ningún momento fuimos de los primeros municipios en entregar las despensas de los diferentes programas. Y se los puedo asegurar, porque ahí está la evidencia en medios, que mi esposa y un servidor, por lo menos estuvimos, mi esposa entregó casi la mitad de todas las despensas, incluso en su vehículo particular. Cuando él, disculpe, pues creo que hubo un día que ni siquiera se reportó y tenía que entregar. Mas sin embargo, vuelvo a decir, la ciudadanía no merece saber este tipo de situaciones. Lo que merece es la atención, que por mucho tiempo, que precisamente por eso votó por este proyecto político, se merece servicio y distinción.